¿Cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como pueden ver ahí abajito, el día de hoy vamos a intentar hacer un maquillaje de una de mis youtubers favoritas, que es una beauty blogger. ¿Una youtuber de belleza? ¿Una beauty youtuber? Ok, eso no importa, pero antes de empezar el video, no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Pueden seguirme sobre todo en Instagram, que ahí todo el tiempo paso subiendo contenido. Y si quieren saber más de mí, no olviden seguirme en Twitter. Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video. Voy a tratar de replicar este maquillaje que ven aquí, que es el que Rosie McMichael lo hizo para los Elio Awards, si no me equivoco. Este maquillaje tiene una de mis tonalidades favoritas. Creo que se nota, por algo tengo este color de cabello. Así que vamos a intentarlos. No sé si me salga bien. Igual no tengo los mismos productos que ella usa, pero haré mi mayor esfuerzo. Aquí en este video ella solo se dedica a hacer los ojos, pero antes que nada tengo que hacerme las cejas porque aún no me las he hecho, así que vamos haciendo lo más rápido posible. Nunca pensé que yo haría este tipo de videos, pero ahorita es que estoy experimentando de todo un poco, me dije, ¿por qué no intentarlo? Ok, voy a utilizar este de aquí, este producto de Anastasia Beverly Hills. Voy a utilizar una brochita que pues no sé cómo se llama porque no soy experta en maquillaje, pero es plana y tiene un poquito la colita subida. Y como pueden ver, utilicé este peinado de aquí porque justo en el video Rosie está utilizando este tipo de peinado. Y dije, ok, vamos a hacerle un tributo. No tengo la misma ropa, no tengo el mismo color de piel, pero puedo intentar de replicar su peinado. Ah, sí, por cierto, en esta ocasión también tengo a Candy Lou, así que si escuchan algún ruido extraño, como que si alguien se sacude o cualquier cosa, es Candy Lou. Si ustedes siguen mis redes sociales ya sabrán quién es Candy Lou, pero si no lo saben, aquí les voy a insertar un video. Ella es Candy Lou. ¿Les gusta cómo se ve mi ceja? ¿Sí? ¿Les gusta? Yo sé que se verá ahorita un poquito raro, pero es lo que he aprendido con tantos videos que he visto y también por un cursito que por un workshop que tuve que también me enseñó. No soy perfecta haciéndome las cejas, pero me gusta bastante el terminado que yo le doy. Si me ven viendo aquí abajito es porque tengo un espejo. O sea, al fondo también tengo otro espejo, pero no veo tanto como en el que está aquí abajito. Ella en su video va a utilizar la paleta de Huda Beauty, pero aquí no hay el presupuesto todavía para Huda Beauty, así que voy a utilizar Generation Makeup. La sombra que voy a utilizar de transición va a ser esta cafecita de aquí, es un tono súper clarito y como verán yo soy morenita, so no se va a notar mucho. Cojo el color, sacudo un poco, entonces colocamos el tono de transición. Les comento algo súper gracioso, yo sigo a una chica de aquí, de Guayaquil, y ella resulta que en sus historias estaba subiendo un video de su maquillaje y de cómo se lo iba a realizar y estaba hablando de los productos que estaba usando. En eso saca este de aquí que ya les voy a mostrar, el producto de aquí de Flor Mar. Es una tonalidad súper preciosa, es así un rosadito con dorado que a mí me encanta. Bueno, yo cuando compré este producto yo lo compré pensando, wow, qué genial está esta sombra. Pero ¿saben? Resulta que es un rubor. Y yo, feliz pintándome con un rubor los ojos. No es que no me haya pintado anteriormente con un rubor, porque es lo más normal en el maquillaje. Es como que puedes usar productos para cubrir otras necesidades. El problema es que yo todo este tiempo he pensado que era una sombra y no un rubor. Rosie en su video va a tomar una tonalidad rojiza. Ella toma como una tonalidad de este estilo, pero dice que no es tan rojo, así que voy a intentar con este de acá y vamos a ver cómo se me ve. Porque no tengo más brochas, voy a seguir usando la misma brocha. Ella primero la coge y la coloca. Me encanta esta paleta, o sea, es súper económica y aparte tiene unas tonalidades tan bonitas. Tan bonita cuando la vi, o sea, me enamoré completamente de ella. Una vez que ella ya termina de colocar la sombra rojiza,
se va con una tonalidad un poquito más oscura. Vamos a utilizar esta de aquí. Y vamos a utilizar el número 12, que es este de acá. Lo coloca justo donde está la tonalidad rojiza y es como para oscurecer y crear un poco de profundidad. Y ajá, sí, yo estoy haciendo aquí una embarrazola. O sea, a lo lejos se ve bien, pero aquí yo me estoy viendo y yo veo así como ¡ah! ¿Qué te acabaste de hacer? Bueno, vamos a tratar de difuminar un poco con la otra brocha. Bueno, pues para los que no saben de maquillaje y yo que sé, tal vez un poquito más, no soy experta, pero se puede decir que sé un poquito más, siempre es mejor ir de menos a más para que no les pase lo mismo que a mí me pasó en el ojo. Démoslo como algo positivo, por lo menos ya saben que nunca se pone mucha, mucha sombra en tus brochas, porque se va a hacer muy complicado de trabajar. Siempre es mejor de menos a más. Ahora ella utiliza una sombra en shimmer, voy a usar esta de acá arriba. Es bastante parecida, creo yo. Estas tonalidades de shimmer es bueno aplicarla con el dedo. Si la aplicas con una brocha no va a tener el mismo efecto que al aplicarla con tu dedo, porque con tu dedo generas un poquito más de presión que no vas a lograr con la brocha. Ya me coloqué en un ojo, así se va viendo. Luego lo que ella hace es con un pincel rellenar los espacios que se puede decir que no lograron cubrir tu dedo. Yo voy a utilizar la más parecida que tengo, así que esta voy a utilizar. Se va a colocar el rojo, el primer rojo que colocamos en la parte de ahí abajo, y luego lo va a oscurecer un poco, así que vamos a hacer nosotros lo mismo. Esta brocha de aquí, que ven que es chiquitita y todo, esto, ella utiliza este tipo de brocha para delinearse la parte inferior. No sé si es que ya debo de tener el concealer puesto o no. Yo creo que ella ya lo tiene puesto, así que me lo voy a colocar de una vez. O sea, se supone que esto era un concealer que yo me compraba, pero es justo de mi tonalidad de piel y como yo en este momento no tengo base, entonces creo que tocará trabajar con lo que hay. Acuérdense que no hay que embarrarse, sino a toquecitos, siempre a toquecitos. Me verán súper rara, pero es porque ya me coloqué el concealer y ahorita me estoy aplicando polvo compacto para sellar lo que me acabé de echar. Como ven, ya no me veo tan rara, creo yo. Como les estaba diciendo, ya estoy utilizando esta brocha. Voy a utilizar ese color rojizo que utilizamos al inicio, que es esta sombrita de aquí abajo. Lo vamos a utilizar en la parte inferior del ojo para oscurecer la sombra de acá. Y voy a tratar de unir las dos partes, solo en la esquina de acá atrás. Y las voy a unir la parte de arriba con la de abajo. Y ajá. Ok, ya tengo posicionada en el ojo. Siento que este ojo está mejor que el de acá, pero bueno, ahí vamos. Ella coloca un tono un poquito más oscuro en la esquina. Una tonalidad casi negra. Así que vamos a utilizar otra paleta. Voy en esta paleta de aquí, que es Hot Mama Palette de Bella Cosmetics. Voy a utilizar esta tonalidad de aquí, que es un negro, se puede decir. Y con la misma brocha voy a colocar justo en esta curvita que tienes aquí en el párpado. Vamos a colocar el negro. Tengo miedo que me salga mal, amigos. Tengo miedo. No sé si lo saben, pero con el negro hay que tener mucho cuidado. Colocado eso, lo vamos a difuminar con una sombra un poco más abierta. Con una sombra, con una brocha. Y vamos a difuminar el negro lo más que pueda, porque por eso hay que tener mucho cuidado con el negro. Porque es también bastante complicado de difuminar. Aquí me ven muy tranquila y todo, pero el negro no se está difuminando, amigos. No se está difuminando. Ahora ella va a utilizar un producto de Stila, pero yo no tengo Stila.
Así que vamos a ver con qué lo vamos a resolver. Vamos a utilizar este de aquí. No es el mismo para nada, pero como yo no tengo estila, vamos a usar esto, que es lo más parecido al tono que ella usa. Y como ven, no se nota nada. Ah, ya se está notando un poco más. Y con este rojo de aquí, vamos a tratar de difuminar esto de aquí para que compacte más. Pero así como ven, se ve súper brillante, se ve bastante bien. Ahora me voy a colocar un lápiz negro en la línea del agua. Voy a utilizar este lápiz negro. Y para no utilizar mi dedo, vamos a utilizar esta brochita y vamos a colocarnos el lápiz negro. Perfecto, ya me coloqué el lápiz negro. Enchinarnos las pestañas. Vamos a colocarnos primero las del centro, luego las de una esquina y luego la otra esquina. Ahora sí me voy a colocar el bronzer. Estoy utilizando el bronzer de Profusion. Vamos a colocarnos esto rapidito porque ya la batería se me está agotando. Luego vamos por el iluminador. Como iluminador vamos a utilizar uno que tengo por acá. Es uno de LA Girl. Primero toquecitos. Y luego esparzo. Nos vamos a colocar el rubor. Como les dije, voy a utilizar el que yo pensaba que era sombra de ojos, este de Flor Mar, en la tonalidad Pink Bronze. Vamos a coger un poco de color, le quitamos exceso y en la manzanita. ¡Ulala! ¡Qué bonito se ve! Ahora vamos a iluminar un poquito en la parte de acá arriba. Vamos a coger esta tonalidad de aquí y nos vamos a colocar acá arriba para resaltar. ¿Listo? Y por último, vamos a iluminar un poquito aquí adentro, bien poquito. Para eso voy a utilizar mi iluminador. Con todo vamos a echar un poquito más acá. ¿Listo? Bueno, y para finalizar vamos a colocarnos un labial, un tono medio fucsia, medio rojo. Vamos a ver qué tenemos parecido. Tengo este de aquí, Kate of London. La verdad esta tonalidad me gusta. Ya me coloqué el labial. Ese fue todo el video de hoy, espero que les haya gustado. Este fue el resultado que obtuve. Como pueden ver, no está tan igual el de Rosy, pero no me quedó para nada mal. Me gustó sobre todo este descubrimiento de rubor, se ve precioso. Y no sé, siento que me destaca bastante los ojos, aunque sí batallé bastante con las pestañas. Y fue toda una experiencia. Espero que les haya gustado. Si les gustó ese tipo de videos, por favor déjenme en los comentarios. Y si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like. Si te encantó el video, dale like. Compártelo. Compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu novio, con tu novia, con quien tú quieras. No olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. En Instagram me puedes escribir si tienes alguna idea de algún video que tú quieras ver o sugerencia que me quieras dar. Ahí abajito está el botón de suscripción, así que no olvides suscribirte. Y bueno, ahora sí, esto creo que sí fue todo, así que me despido. Bye.